es una situación que no vamos a tolerar. Desde el momento que nos dimos cuenta de los hechos, hubo presencia inmediata de la Policía Nacional y del Ejército Nacional con la SIJÍN, con el GAULA militar y GAULA de policía para iniciar las investigaciones. Ya se están haciendo esas investigaciones con los testimonios de la comunidad de este sector. En los próximos días vamos a tener pues, investigaciones que nos den con la captura de estas personas. Hemos puesto a consideración de una recompensa de hasta 10 millones de pesos para personas que nos puedan dar información, que nos den con la captura de estas personas que están detrás de los hechos.